La función visual es una de las actividades cerebrales más complejas. Más del 50% del cerebro participa en ella, y gran parte de las funciones cerebrales de aprendizaje e incluso de la memoria en el niño dependen a su vez de una actividad visual sana. Sin embargo, en ocasiones esta se podría ver afectada por ciertos padecimientos que llegan sin avisar o son de nacimiento. Dentro de los problemas más comunes en los niños, vemos errores de refracción, es decir, necesidad de lentes. Otro de los problemas, ¿no? Muchas veces las mamás ven a los hijos que desvían sus ojos. Entonces eso se llama estrabismo, muchas veces. Por ejemplo, otra cosa es que los niños se rascan mucho los ojos, ya que obviamente ellos interactúan mucho con los demás niños. Entonces a veces eso hace de que haya más alergias y existe muy frecuentemente la conjuntivitis alérgica. Otras enfermedades más comunes en menores son ambliopía, cataratas congénitas y miopía. La salud ocular de los niños está en manos de los adultos que los rodean, especialmente de los padres y del pediatra. De ellos dependerá que los problemas oculares del pequeño sean diagnosticados de forma precoz, instaurando el tratamiento adecuado en los casos que lo requieran. Por esta razón, el doctor afirma que si los padres de familia observan pequeñas manchas blancas en los ojos de sus hijos, podrían ser indicios de la formación de posibles cataratas. Es bien importante decirlo que a raíz de la pandemia se ha dado una epidemia o un contagio, se podría decir así, de miopía. ¿Por qué se da? Porque la miopía se da por estar muy cerca de las computadoras, de las tablets, de los celulares, y eso lo que ha dado es de que los niños desarrollen necesidad de lentes. Entonces, una de las recomendaciones es ver las cosas a una distancia bastante razonable. Cuando los niños se están acercando mucho a la computadora, es mejor decirles que se alejen, y aparte de eso es bien importante que tengan recreos. Damaris Gómez, TCS Noticias.